Welcome to the Learn Spanish Con Salsa Podcast. Here is your host, Certified Language Coach, Tamara Marin hola bienvenidos al otro episodio del podcast learn spanish con salsa welcome to the learn spanish con salsa podcast in this episode i'm excited to bring to you one of our newest members of our team here at spanish con salsa uh, just to share a little bit about herself and her life uh, she is from the beautiful island of puerto rico so we will be talking a little bit about how she came to be bilingual uh, and why it is that she likes to teach Spanish as well, because everyone on our team uh, is very, very passionate about sharing their language and culture uh, with everyone in our community. So I'm really excited to have her. Uh, so I'm going to introduce her in just a moment. But remember, as always, uh, go to our website, LearnSpanishConSalsa.com, if you want to get notes for this episode or any other episode of the podcast, so we can dive a little bit deeper into the topics that we discuss. So sometimes I know just hearing it once can be a little bit difficult. So when we uh, create our show notes. We try to give you a little bit more insight into any specific phrases that were mentioned. Um, and also, we provide links to all the resources that we mentioned. So, make sure you uh, check out learnspanishconsalsa.com, And if you're not already subscribed, make sure you subscribe to the podcast. We are also starting a YouTube channel, so you can also check us out there as well. Uh, so, yeah, make sure you're subscribed so that you will be notified every time we release a new episode of the podcast. Okay, so uh, now that those announcements are out of the way, I want to introduce you all to Shirley. Uh, she is one of our newest members of our team here at Spanish Consulting. Hola, hi. Hola, ¿cómo estás? Un placer estás? conocerlos a todos. <laughs> y, Shirley, yo sé que hey, tú eres de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, soy de Puerto Rico. Y de, Nací de... En, en Calle. Nací en Calle. Y luego me mudé a San Juan. Que es la capital. Y cuéntanos un poquito de, de ti, de, de tu vida en Puerto Rico y todo eso, un poquito de ti. Ok, pues como mencioné, eh, nací en Calle, y luego comencé a estudiar en la escuela. Desde kinder nos enseñaron inglés, eh, obligatorio aprenderlo, y desde ahí entonces nos comenzó, me comenzó a interesar eh, el idioma aprender otros idiomas. ¿Y eh, cuáles luego... idiomas hablas? Pues mira, <ríe> <ríe> hablo inglés, estudié francés y portugués, pero como casi no lo practico, pues me da mucho miedo hablarlo. Sí, sí, entiendo. Yo también estudié portugués y para mí fue difícil porque es muy sim similar. A, a español, pero hay palabras que son totalmente diferentes también y la pronunciación es muy diferente. Entonces, cuando estoy tratando de hablar portugués, digo que hablo portuñol, ¿no? Porque es como, tengo una mezcla de portugués y español y a veces es como cuando trato de hablar de Brasil o de algo en, en portugués, en español. Yo, yo suelo hablar como con un acento brasileño en español y es muy raro. Sí, entonces, sí. para mí es confuso. Y, entonces, ¿por sí. qué francés y portugués? Pues primero me interesó el portugués, pero cuando fui a entrar a la universidad, no me permitían coger portugués como primera lengua en el bachillerato. Así que tuve que escoger entre italiano o francés. Así que escogí francés y luego añadí el portugués. De igual forma, me encantó aprenderlo, aunque es sumamente difícil. A mí se me hizo muy difícil aprenderlo. ¿Y qué es lo más difícil de aprender idiomas uh, afuera de español? Porque para ti, me imagino que aunque. Has aprendido inglés en, en Puerto Rico. Es un poquito diferente de hablar inglés aquí en, en esa parte de Estados Unidos y también de Inglaterra o, o otro lugar. Entonces, dime cuál fue tu experiencia aprendiendo inglés primero y también con la, los otros idiomas allí en Puerto Rico. Oh, okay. Pues con el inglés fue bastante complicado porque al ser un idioma impuesto en nuestra isla, pues de cierta manera causa como un rechazo. Entonces, como si no quisiéramos aprenderlo. Entonces, desde kinder lo cogí, pero realmente yo vine a aprender inglés cuando yo estaba como en séptimo, octavo, noveno y no me atreví a hablarlo. Ya ahí lo conocí porque veía las series de Disney, eh, escuchaba música, y ahí entonces comenzó el interés y empecé a entenderlo, pero no me atrevía a hablar. Cuando llegué a la universidad también tuve que coger clases, y ahí siento que aprendí verdaderamente, pero aún me queda ese miedo cuando lo tengo que hablar, siento la tensión de no equivocarme. De, de no decir algo mal siento que eso es lo más, lo más importante pero sí en Puerto Rico es así noto, a pesar de que lo han enseñado desde pequeños no todo el mundo lo habla lo entendemos lo conocemos pero nadie se atreve a hablarlo <laughs> y yo sí. creo que es como aquí en Estados Unidos también porque mucha gente tiene clase de español en escuela secundaria y pero nosotros es como si no tenemos amigos o familiares que hablan español es como algo que pasamos tiempo en, en la escuela aprendiendo gramática cosas así pero al momento al hablar con un hablante nativo es como ay no te, tengo miedo yo no yo no sí. sé mucho solo 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 hablo un poquito de español y cosas así <laughs> y estamos acostumbrados a, a, a decir cosas así entonces Um, sí, yo creo que es, es algo que es muy difícil aprender cualquier idioma, hablar, hablar sin miedo de cometer errores eh, o, o cosas así. Y yo, yo creo que también como adultos es un poquito más difícil, porque como niños sabemos que todo el mundo está aprendiendo, ¿no? Pero como adulto es como, mira, soy inteligente y ahora me siento como niña de nuevo, ¿no? Sí, sí. No, y también que al ser adulto tenemos otras responsabilidades, maybe uh -huh. no tenemos tanto tiempo, entonces sí, eh, eh, es un camino largo, yo digo. Pero si la persona tiene ganas de aprender, aprende. Uh -huh. Entonces, eh, cuando te mudaste a San Juan, ¿tuviste la oportunidad de hablar más inglés? Porque es la capital. Sí. sí, ahí tuve que perder un poco más el miedo al comenzar a trabajar en el Viejo San Juan, que es un área turista completamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cada día tuve que, que enfrentarme a hablar. Pero de cierta manera, al ser en mi trabajo, me acostumbré al vocabulario de mi trabajo. Entonces, cuando voy a hablar otros temas, ahí entonces es que me, me quedo como estancada, me pongo nerviosa y pues, todo eso. Sí, y yo, yo creo que eh, es por eso aquí en Spanish con Salsa tenemos, tenemos las metas ¿no? con, con los estudiantes y son metas específicas, como tienes que aprender cómo tener una conversación de 30 minutos con una persona en un restaurante, por ejemplo, porque sabemos que sí, depende del contexto, hay vocabulario diferente, hay verbos diferentes, hay, hay muchas cositas que son diferentes, pero si yo puedo manejar tener como una conversación en un restaurante. Después, sí, tal vez en otro lugar, pero la verdad es que en inglés también, si yo, no sé, si yo estoy en un en corte o, no sé, con, hablando con médicos, yo, yo no sé todo el vocabulario tampoco, ¿no? Es como, es, es un contexto completamente diferente. Entonces, yo creo que con la fluidez es que es algo que logramos tema a tema, tema a tema. Porque... Okay. Sí, no necesariamente yo, yo, yo puedo hablar como, no sé, con mis amigos, pero también en una situación profesional o en la oficina, es totalmente diferente, ¿no? <laughs> sí, algo que me sucede mucho es que <laughs> logro construir la oración en mi mente, pero la palabra de vocabulario es la que falta. <laughs> sí. Así que pienso que luego de que uno aprende un idioma, lo más que debe practicar es vocabulario en diferentes sí. temas. Como, como dijiste, en el tema médico, en restaurantes, comidas, eso es muy, muy importante. Sí, y algo más que yo aprendí <laughs> eh, aprendiendo idiomas eh, en general es que hay algunas palabras que nos sirven porque tienen que ver con la cultura y no necesariamente de vocabulario. Por ejemplo, porque yo no, no como carne. Yo aprendí la palabra vegetariana hace muchos años y yo fui a República Dominicana diciendo que ah mira, yo soy ve vegetariana y me vio como, "Ah, Tamara, pero tú tú comes pollo, ¿verdad?" Y es como no, porque suena como carne eso, solamente es no sé, cerdo o algo así, pero no necesariamente pollo ni pescado. Y ahora como vegana, que yo no, no como, no sé, no, no bebo leche, no como eh, diferente tipo de queso. Entonces es muy difícil. Entonces con la palabra vegana, para mí no sirve para nada porque nadie en, en, entiende que estoy hablando de ese tipo de dieta específica. Entonces, sí. yo sé que también tiene que ver con la cultura. Porque si, si crees que puedes aprender el vocabulario sin saber de la gente o de la tierra, es como, no, es, es, es como, no sé, es como no funciona así, yo creo. Porque yo digo, eh, yo digo que hay gente que habla el idioma, no solamente gramática o vocabulario. Entonces, tiene que hablar con gente, es, es algo diferente de solamente saber gra, eh, la gramática perfectamente o todo el vocabulario. Pero, y, y yo sé que también en Puerto Rico <laughs> el acento es diferente, las palabras también son diferentes. Entonces, eh, para ti, es algo que sabes que en Puerto Rico hablan. Un poquito de frente de otros países, o es algo para ti que solamente es normal? Es como, no, oh, decimos eso así y ya, no es algo raro para ti. ¿Qué piensas de, de eso del de acento y palabras de Puerto Rico? Yo lo siento normal, porque es sí. mi forma de hablar desde siempre. Pero he visto videos de otros puertorriqueños y ahí es que lo noto. Y digo, ah, esa es la diferencia. Por ejemplo, <laughs> nosotros sustituimos mucho las R por las L. Algunas R las alargamos más, como por ejemplo, en vez de carro, a veces decimos cajo. Ah, ok. O voy a, en vez de decir voy a comer, decimos voy a comer con L al final. Sí. So, no lo noto en mi día a día, pero sí lo noto cuando veo a otros puertorriqueños hablando con otro tipo de acento en español, ahí noto la diferencia. Ah, sí. Y es diferente en diferentes partes de la isla también, porque... Ese, sí. ese que dijiste con, hablando con la L es algo que creo que había en Carolina que escuché ese tipo de acento muy fuerte con, con la L con un empleado de Museo del Museo un Niño en Carolina porque fui con mi hijo hace mucho. Entonces okay. noto como, ay, mira ese acento que tiene con él L muy fuerte. Pero entonces diferente en diferentes partes de la isla. Sí, sí, En la, bueno, en el centro de la isla pues se habla mucho así, se sustituye mucho la L, se arrastra la R, se utilizan muchas palabras como, no sé si se dice antiguas, pero que a lo mejor ya no se utilizan tanto, y ellos todavía las conservan. Entonces acá en el área de San Juan pues, hay mucha influencia del inglés, en Guaynabo también, que entonces sientes que empiezan a hablar, por ejemplo, voy a comer, Ah. <laughs> y es porque hay mucha influencia del inglés. Sí, sí. So, sí, sí. En Puerto Rico hay diferentes tipos de, de nuestro acento. Y yo creo que también, yo sé que en México hablan, depende de la región de, del país, y yo no sé mucho de México, pero yo sé que eh, creo que con la frontera con Estados Unidos hay, hay muchas palabras mezcladas con inglés. Entonces tiene como su spanglish. Pero en Puerto Rico tiene también Spanglish, pero es, creo que para mí es totalmente diferente. Es como, es como se inventan. Y algo que es gracioso, porque a veces es difícil para mí entender un puertorriqueño cuando están hablando un mezcla de inglés y español, porque para mí es como estoy pensando en español y en, en una oración es como <laughs> cambia inglés, español, pero español. Sí, pero inglés con un acento muy fuerte. Entonces, a veces no reconozco las palabras inglesas. Es como, ¿qué? ¿Qué dijiste? Entonces, ¿crees que sí, es muy es común así. en Puerto Rico hablar como spanglish? Sí, se habla muchísimo spanglish. Y cuando hablamos en inglés en la cotidianidad, pues lo utilizamos, como dijiste, con un acento bastante marcado. Por ejemplo, nosotros no decimos estacionamiento. Usualmente decimos, ay, voy para el parking. En vez de decir parking, pues decimos sí, sí. parking. O oh, dame, en vez de un hamburger, pues un hamburger. Con la ley. Sí. sí. Y creo que uno que aprendí fue cómo en, en inglés decimos baby wipes, pero creo que en Puerto Rico dicen como double Y, algo así. Decimos chops. Chops. Sí. Yo creo que hay muchas palabras que vienen de, de la cultura de Estados Unidos, pero también otras, eh, creo que también de la gente indígena, ¿no? Porque yo sé que hay palabras, ciertas palabras en Puerto Rico que eh, sí pueden escuchar en otras zonas del Caribe, pero a veces no, porque yo creo que. Con la gente indígena de Puerto Rico también tiene su palabra en, en el idioma, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Ahora mismo ah. estoy intentando pensar alguna, pero no, no me vienen a la mente al momento. Sí, yo creo que parcha es uno, no sé, sospecho. Ah, no, puede ser, parcha. Sí, porque esa, la primera vez que probé parcha, yo digo esa historia todo el tiempo, <laughs> que eh, eh, yo estaba en Puerto Rico y probé parcha, creo que fue un helado o algo así, de parcha. Y después fui a República Dominicana y Costa Rica, y para ellos fue que es ese parcha. No conocemos esa palabra, como pero en Costa Rica es maracuyá, creo que es muy común. Marcuya. Y pero en, en República Dominicana es chinola. Hago totalmente diferente. Ah, no <laughs> sí. sí, pero yo, yo fui y yo, yo le dije parcha, pero me entendió. Pero mm. solamente estaba tratando de decirme que, mira, tú no estás en Puerto Rico. Es <laughs> como para mí fue como, pero yo no sabía, ¿no? Pero porque me dijo como chinola, como muy fuerte. ¿no? Como, mira, yo no sé. <laughs> yo no solo te quiero te mi vida <laughs> sí. Entonces, sospecho su que eso es, es, es de, no sé. Creo que también por, porque la fruta es de la isla y yo creo que los, os, los españoles no tenían un, una palabra de, de describir esa fruta. Entonces, no tenía un, una opción. Es como, ah, ¿qué es eso? Y la gente indígena <laughs> dice algo que es esa parcha, ¿sí? Entonces, yo creo que... Pero yo no sé, no sé. No es algo que... <laughs> no es un hecho, pero es mi, mi pensamiento como eso, pero... Pero sí, yo sé que eh, la cultura de Puerto Rico también tiene eh, raíces de de no, no solamente de la gente indígena, pero también de África. Entonces eh, puedes explicar un poquito sobre la cultura de Puerto Rico, especialmente los géneros de música fuera de la salsa, porque todos sabemos que hay Marc Anthony, Jennifer López, cosas así. Pero hay mucho más de la cultura puertorriqueña. Sí, sí. Pues mira, de la música puedo mencionar que tenemos La Bomba, La Plena. Eh, no estoy segura si El Merengue es completamente... Yo creo que no es de aquí, El Merengue. No sí, estoy tan segura. Es pero... Yeah. pero tenemos muchos músicos que, que cantan y tocan merengue. Eh, también el reggaetón. El reggaetón es una de las industrias más grandes ahora mismo. Eh, no sé cuál otra mencionar. Yo creo que esas son las que se me vienen al momento a la mente. ¿Y puedes explicar qué es la bomba y plena? Porque, ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? <risa> <risa> bueno, podría buscarlo porque ahora mismo así en mi mente no tengo las descripciones específicas. Sé que tiene que ver mucho con los ritmos lo ritmo es lo que lo diferencia y los instrumentos. Pero así, a ciencia cierta, no, no me lo sé. Y también hay un baile tradicional, ¿no? Con tambores, con. En diferentes varios. el barrios. Hombre, la plena. Sí. 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 Y yo creo que también durante la Navidad hay un. hay algunas tradiciones o algunas tradiciones de Puerto Rico que son diferentes, porque para mí. Creo que yo fui mmm, algún año en Día de Independencia aquí, como 4 de julio, y no había nada. No había <laughs> o sea, no nada. Pero yo sé que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero es algo, no sé, un poquito complicado. Sí, un tema complicado. Sí. <laughs> sí. Pero sí, yo fui 4 de julio, como, ay, no hay nada. Pero durante la Navidad, yo creo que también hay. Hay tradiciones diferentes en Puerto Rico, ¿no? Y con la música sí. también. Sí, en Navidad algo bien característico son las parrandas, que van casa por casa tocando canciones con instrumentos como las maracas, los panderos, eh, y usualmente se cantan las mismas canciones. Es un repertorio que ya hay de, de parrandas. Y sí, también correcto. pues con las tenemos las comidas. Como el arroz con dulce, el tembleque, el lechón asado, arroz con gandules. Y las bebidas también. ¿Cuál es la, la bebida famosa durante Tenemos, la Navidad? Bueno, el pitorro. El pitorro, sí, pero a coquito. El coquito, el coquito. también. Coquito, sí. Sí, algo, es algo que yo probé como un, una versión. No sé, de coquito vegano, porque yo sé que suena raro, oh, okay. pero, pero sí existe, creo que se hace con leche de coco. Um, oh, ok. Pero muy bien, encontré aquí, pero sí, sí, sí. Y bueno, y si, si alguien quiere visitar Puerto Rico, ¿qué puedes decirle? Porque yo sé que a veces hay gente que dice que es muy peligroso o, o cosas así, pero no sé, creo que ellos tienen miedo porque no, sé, no saben de. de de, de la isla no solamente que escuchan con otra de, de otra gente entonces eh, qué puedes decirle si si quiere visitar a puerto rico y cuáles son específicamente eh, para ti es muy importante visitar o no <laughs> ok pues mira primero las playas porque son hermosas y todo todo el mundo lo dice <laughs> eh, de los lugares así que puedo recomendar puede ser el yunque es un lugar con un montón de variedad de vegetación, de animales. Eh, es una experiencia muy bonita porque es subiendo la montaña hasta llegar al pico. Así que tienes mucho tiempo para pensar, para respirar, para relacionarte con la naturaleza. Y lo que solemos hacer es luego que bajamos, que estamos todos sudados con calor, nos metemos en la charca con esas aguas bien frías, bien ricas. Eso es definitivamente de las mejores cosas que he vivido en el yunque. Eh, otra cosa que puedo recomendar es que mira, mucha gente como viene al área de San Juan, va, quieren visitar La Perla. La Perla sí, sí. es lo que salió en el video de Despacito, que es bien sí, reconocido sí. ese lugar, y es un tema controversial porque han sucedido ya varios, varias situaciones con turistas, pero no es que no pueden entrar, pueden entrar, pueden ir a ver pero siempre con respeto, no utilizan los teléfonos, no seguir sé, las instrucciones, si les dicen algo como mira, este, no entre ahí, no entre, continúa y sigue viendo lo que hay en el territorio sin tener que de cierta manera faltarle respeto a las personas que viven ahí, porque ahí vive gente, no es solamente un área turística, sino que sí. ahí viven personas. Sí, yo creo que también es muy popular. Por, por la pared no, <laughs> y sí. sí todo el mundo quiere yes. tener un, una foto allí pero para sí, mí no yo muy no bonito. Nunca, <laughs> nunca 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 he ido porque yo tengo ese tipo de respeto y también de mi ciudad yo sé que hay zonas populares no sé con la fama de un serie de televisión pero para mí como mira yo sé que es un, un área peligrosa, o si no soy de y si no soy de aquí sí es peligroso para mí porque yo no tengo mi gente allí. Entonces, para mí, como es, es algo que no, yo no voy a hacer esto, pero aquí en, Puerto, aquí en Puerto Rico también es que tengo esta mentalidad de con el respeto de la comunidad, para mí, no es algo sí. para Instagram, es algo que, mira, ellos viven allí, entonces. Exacto. <laughs> ya. Y no pero. solo en Puerto Rico, yo diría que en muchos otros países siempre hay que, siempre hay que tener un respeto hacia las personas que viven en el lugar. Eh, otro de los lugares bien populares es Culebra y Vieques, que para mm. ellos pues, hay que ir en transportación en, en lancha. Creo que también hay avión, pero no estoy tan segura. Y son unas islas muy bonitas, aunque yo nunca he tenido la suerte de visitarlas. Yo tampoco, la verdad. No es he que he ido a Puerto Rico como, no sé, creo que siete ocho veces, pero nunca he ido a Culebra. ¡Guau! Wow. Sí, es como nunca, nunca tengo el tiempo, la oportunidad y también porque yo creo que Dora como todo el día tratando de hacer ese viaje a Culebra porque es fuera de la isla un poco. Sí. Y yo tengo miedo de los aviones pequeñitos como... Oh, okay. Entonces para mí es como, uh, no, no tengo mucho tiempo de hacerlo, pero, pero bueno, no sé, algún, algún día. Vamos a ver. Sí, sí. Yo también espero ir. <ríe> <ríe> Yo que planear un viaje intenté, juntas. <laughs> sí, podemos. Una vez intenté ir a Culebra, pero como hay que tomar el transporte, llegamos, viajamos, salimos de Calle a la una de la mañana oh, wow. para llegar al lugar, para entonces hacer el turno y tomar la lancha y justo cuando íbamos a comprar los boletos ya se habían acabado. Así Ajá. que hay que madrugar, hay que estar bien temprano allí para hace el tulo es por eso nunca he ido <laughs> entonces um, Shelly, al final eh, tienes como un, un truco un consejo que puedes compartir con la audiencia si tiene miedo a hablar español con gente que, que son hablantes nativos ¿qué, qué piensas tú qué qué es tu, tu, um, tus consejos para para um, okay. la audiencia pues mis consejos es que estén tranquilos porque la persona que te está escuchando quiere que tú logres hablar español. Y te podrás equivocar, pero nos ayudamos mutuamente. Si yo veo que necesitas ayuda, te ayudo para que entonces tú lo puedas hacer. Y al momento de sentir miedo, algo que yo recomiendo mucho es, <coughs> si no estás en un lugar importante, moverte, mover el cuerpo que ese idioma se relacione contigo, que no lo sientas como algo extranjero, sino que intentes mentalizarte como que algo que también es parte tuya, que es algo que tú lograste aprender. Y al aprender un idioma, aprendes una cultura, así que de cierta manera también te relacionas con la cultura de ese idioma. Entonces, pues mucha práctica. <laughs> Recomiendo viajar al lugar porque al momento de hablar con los nativos es que uno más se suelta en, en hablar. Sí, y, y yo, yo creo que para mí es como a veces me siento como tengo otra personalidad en cada idioma que hablo. <laughs> porque de hecho, el... las voces no cambian. Sí, sí, sí. Yo creo que es necesario, ¿no? Porque... No sé, es, es, es algo que estoy pensando en eso porque creo que hace mucho eh, estaba tratando de explicar algo que como, como un, una broma, algo así. Y es muy difícil traducir comedia al otro idioma, no solamente por el vocabulario, pero también con, no sé, con uh, los, los temas, con los sentidos de humor de, de la cultura. Entonces, eso para mí fue como, ah, ok, es un poquito, poquito raro tratar de hablar con sarcasmo en, en español. Creo que no funciona bien como en inglés. Y, de, y especialmente en inglés de Inglaterra, para ellos el sarcasmo es muy común, pero hay partes de Estados Unidos que no es, no es tan común, especialmente en el sur. Es un poquito, no sé, como, mmm, no es de buen humor, no sé, es, es algo que es raro para la gente no suele hablar con sarcasmo, entonces no sé <laughs> yo creo que depende de, de la gente y también de idioma, pero sí yo creo que yo, yo cambio mi voz y poquito de eh, las palabras que uso porque también hay palabras que yo no conozco, pero en inglés tengo mucho más vocabulario, entonces yo puedo hablar <laughs> eh, con, no sé, con temas un, un poquito más complejos, pero eh, en español a veces como, oh, no sé, me faltan algunas palabritas, entonces tengo que explicar algo en una manera diferente, eh, pero funciona, ¿no? Funciona de Sí, todos sí, buenos. es buscar la manera, pero es cierto, esa esencia de, de la broma, del chiste, pues es bastante difícil traducirlo a otro idioma. entonces eh, gracias Shirley muchísimas gracias for in podcast hoy y compartir un poquito de, ti y de Puerto Rico con nosotros. Gracias a ti, Tamara. So I hope you enjoyed that conversation with Shirley and that you learned something new about Puerto Rico or um, you plan to visit now, hopefully or you're a little bit intrigued about the island. and the one thing I hope you took from our conversation is to not be afraid to speak Spanish. There are so many people learning the language, and as Shirley mentioned, people are really rooting for you. They want you to speak Spanish. Um, most people aren't going to turn up their nose at you and go, "Oh, this, you know, American or, you know, English speaker is trying to speak my language." So usually it'd be encouraging and, you know, forgiving if you make mistakes. You know, and I always I like to point out that you know native speakers also make mistakes. The same way I make mistakes in English, I also make mistakes in Spanish. The point is to communicate with real people. And that is something we definitely pride ourselves in as Spanish salsa is giving you the opportunity to hear from native speakers from different parts of the Spanish-speaking world, especially those that you don't hear from as often, especially in educational circles. So that's why we try to bring you Spanish from the Caribbean, especially because it's my favorite place. <laughs> um, but also just so you get to hear different perspectives on learning the language so that you know that your voice is also valuable and it can be heard. In Espanol. So I hope this gave you some encouragement um, to continue practicing Spanish. And if you are interested in having conversations with Shirley and other members of our team at Spanish Consalsa, make sure you go to our website, learnspanishconsalsa.com. We will be putting the notes for this episode, um, everything that we discussed, as well as uh, if you want the opportunity to join our community at Spanish Consalsa. Uh, you can go to spanishconsalsa.com slash join. And the minute we open the doors to new members, you'll be the first notified uh, so that you can be a part of our community. We practice speaking Spanish every single week. um, In small groups, we also have one-on-one -on -one sessions. Our community is very, very welcoming. Um, and if you feel like you're afraid and that's what's been keeping you from speaking Spanish, I promise you, once you hop on the line with our team, you will definitely find that those fears will leave you because everyone is very kind, very encouraging, and we're all rooting for you to be fluent in Spanish. So spanishconsalsa.com slash join. If you'd like more information on our Spanish Fluency Club, if you know that you want to be fluent in Spanish, this is a goal that you've had for years. You have been putting it off and putting it off. What are you waiting for? Now's the time, spanishconsalsa.com slash join. Uh, and as always, I hope that something you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la proxima. Thank you for listening to The Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.